familia maravillosa de María Visión. Mi nombre es Gaby y le doy una cordial bienvenida como cada semana a su programa María Madre Nuestra. Espero que lo disfrute, espero que le sirva, que le llene el corazón de esperanza y sobre todo pues el objetivo de este programa, como los de todo el canal de María Visión, es ayudarnos a crecer, a tener un poquito más de conocimiento. Y con este conocimiento, pues llega más amor por Dios y en este caso por la Virgen María. Le invito a que recemos juntos un Ave María por las intenciones de la Reina del Cielo y por todas las necesidades que seguramente usted tiene en lo personal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por unirse en oración. Le agradezco a Edgar y a Rafa en cámaras, a Charlie Cepeda en máster, a Isra, que está haciendo este programa, a Richard en audio, a Lalo Blanco y bueno, a todo el personal de María Visión en cada departamento que hace posible que esta señal llegue hasta su hogar. Y recuerde que tenemos un correo del programa donde nos puede escribir para preguntar alguna duda o simplemente pedir oración. El tema del día de hoy es muy interesante. No sabemos si vamos a concluir en esta ocasión o vamos a dar una segunda parte. Ahorita lo vamos a ir viendo durante el trayecto del desarrollo del tema y vamos a hablar de santuarios marianos en China. Y para desarrollar este tema está mi querida amiga, que me llena de alegría que esté aquí, Brenda del Río. Brenda, bienvenida. Muchas gracias, Gaby. Muy contenta de estar compartiendo cámaras aquí en la Casa de María, ¿no? Que es precisamente este canal. Y pues se nos llena la boca de hablar de Nuestra Señora. Y como comentábamos también antes del programa, pensamos que Nuestra Señora está acompañándonos a una zona de la humanidad creyente, católica, cristiana. Pero Nuestra Señora, que es mediadora entre Dios y todos los hombres, que es dispensadora de todas las gracias, piensa en todos los hijos de Dios y está muy activa, ¿verdad? Ahorita vamos a ver en dónde. Así que encantada de estar contigo, Gaby. Gracias. Ay, muchas gracias, Brenda. Estoy segura que vamos a recibir mucha información y nos va a ayudar a comprender también efectivamente lo que decía Brenda, que la Virgen María no solamente está en las naciones donde sabemos que se profesa fuertemente la religión católica, sino que María es una embajadora por excelencia y está por todo el mundo. ¿Cómo olvidarse de China? Un país que necesita tanto, tanto de su protección, de su intercesión, y ahorita vamos a ver por qué, tiene muchos ataques. Vamos a ir viendo algunas imágenes y vamos a irlo poniendo, la vamos a ir poniendo dentro de la historia, qué territorio tiene China, cuántos habitantes son. Por lo pronto le voy a decir que la piedad filial que tenemos a María siempre busca reproducir el amor filial del Señor Jesús para con su madre. Aspiramos a tener los afectos y los sentimientos que Jesús tuvo a su madre. No, lógicamente no vamos a igualarlo, no somos unos reproductores fieles de lo que nuestro Señor Jesús le entregó a su madre, pero ciertamente a través de la devoción vamos adoptando el amor, el cariño, el respeto a tan buena mamá. Brenda, pues vamos iniciando con las proporciones del territorio. Sí, ¿verdad? Es interesante porque nosotros tal vez vemos a China, pues como sabemos que tiene la mayor población del mundo, nos imaginamos el país más grande del mundo. Uh-huh. Sin embargo, vamos a poner dos ejemplos de comparación que son muy interesantes. China tiene 9.2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Y, bueno, tiene una población de 1.330 millones de habitantes. Pero bueno, vamos a ver en comparación cómo está depoblada. Los Estados Unidos tienen 9.8 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Y tiene
una población de 316 millones de personas. Pero ahora vamos al caso de México, de nuestro país. México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. ¿Y cuántos somos en México? Somos casi 113 millones de mexicanos. Sí, entonces estas proporciones ahorita nos estaban presentando imágenes muy bellas de lo que es China, porque tiene una diversidad también, por ejemplo, de aves, de animales, pero también tiene unos bosques muy hermosos, muy hermosos. Hablando sobre la población china, nos llamó mucho la atención encontrar, Gaby y yo, que la tasa de crecimiento de China es el 0.44%. Ni siquiera tiene uno de crecimiento poblacional. Vamos a ver, en México estamos creciendo en razón de 1.8%. Es nuestra tasa de natalidad censada en 2010. Esto quiere decir que en México no se están reponiendo papá y mamá. Si papá y mamá tienen menos de 2 hijos, no se está reponiendo la población mexicana. En China está sucediendo, pues, todavía peor, porque si tienen tasa 0.44%, quiere decir que van muchísimo a la baja los chinos, ¿no? ¿Por qué sabemos que tiene una población que crece y crece y crece? Bueno, porque organismos internacionales de poder se interesan en que nosotros creamos que la demasía de seres humanos, pues, es en daño de la población de los hijos de Dios. Pero simplemente, bueno, antes de pasar a lo siguiente, que es muy interesante, quiero decirles que los países con mayor auge económico en este momento son los 2 países más poblados del mundo. ¿Quiénes son? India y China. ¿Sí? Y aquellos que han reducido notablemente su población, ya sea por el egoísmo del corazón o por las influencias de estas historias que nos cuentan, pues, ¿quiénes son? Los países europeos, que están en graves problemas económicos. ¿Por qué? Porque los bebés mueven la economía. Así es, Francia, Italia están en gravísimos problemas. Igualmente, España. ¿Cómo ves? Sí, hay un índice de natalidad en Italia y en Francia alarmante. No nacen niños, precisamente. Muy, 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 muy alarmante. Así es que eso nos da mucha, nos hace reaccionar también para México, ¿sí? Para México. Y para tener la confianza en que nuestro Señor siempre bendice a través de la población, a través de la vida. Porque Jesús es camino, verdad y vida, y Dios Padre es vida. Te puedo decir, antes de pasar otra cosa, que en México de cada 100 personas, 31 son adultos mayores. Así es que esto es interesante. Pero vamos a ver, Gaby, ¿de dónde viene esta, China con su población? ¿Qué es lo que trae su historia? ¿Qué es lo que trae como filosofía? Vamos a distinguir primero entre lo que es religión y lo que es filosofía. Una filosofía de vida son estándares de virtudes, ¿sí? De reglas para conducir una vida recta, honesta. Sin embargo, una religión, estamos hablando de que se cree en un Dios personal, así como lo tenemos nosotros en la religión judeo-cristiana. Los judíos creen en un Dios personal, en Dios Padre. Nosotros creemos en un Dios personal y trinitario también, Dios de 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Pero ¿de dónde vienen ellos? ¿Qué es lo que ellos les ha influenciado su forma de percibir la espiritualidad? Una cosa muy importante es que ellos tienen un sincretismo en su vida. ¿Qué quiere decir el sincretismo? Sincretismo quiere decir que tú tomas de diferentes filosofías, Gaby, para tú hacer tus creencias, tu serie de creencias en tu vida. Ellos están influenciados por 3 diferentes corrientes. 1, el confucianismo. ¿Sí? El confucianismo viene de Confucio, pero, como bien comentábamos tú y yo, esta famosa nueva era, pues vamos a descubrir en esto, que es muy vieja, que están tomando de estas ideas que surgieron en Oriente y las quieren occidentalizar y poner como nuevas. ¿Pero de qué se trata el confucianismo? Mira, yo les hice un pequeño resumito que dice: el confucianismo son doctrinas morales y religiosas enseñadas por Confucio. El nombre oficial de su escuela es Escuela de Letrados. Es
la filosofía oficial hasta el siglo VII y la compone en 4 libros. Ven el cosmos como algo armónico que regula estaciones, regula la vida animal, vegetal y humana. Tienen el culto a los antepasados, que vamos a hacer una vinculación muy importante con este tema, pero ellos tienen adoración, inclusive. Llegan muchos de ellos a adorar a los antepasados. Ellos creen en poderes, uno de ellos se llama el cielo, pero el cielo no es la concepción que nosotros tenemos de cielo. Los chinos ven al cielo como aquel poder, aquella fuerza que no está muy lejos de los hombres, que no está muy lejos del mundo, pero que regula acciones y mandatos en el mundo. Por eso al emperador, los confucionistas lo identifican como el hijo del cielo, aquel que ha recibido el mandato en su persona para regir y hacer esa vinculación entre el cielo y la tierra. ¿Sí? Entonces, pero hay algo muy importante, interesante, que es, si ese emperador estaba siguiendo leyes morales, estaba siendo un emperador justo, quería decir que el cielo estaba con él, que le estaba todavía otorgando su mandato. Pero si ese emperador empezaba a comportarse no con rectitud y con estos principios morales que ellos tenían, quería decir que el cielo le había retirado su mandato. Entonces podía ser derrocado por ellos. Creen en esta armonía del cosmos. ¿Y qué otra cosa interesante tienen ellos? Creen que las almas de los antepasados pueden favorecerlos. Por eso muchos de ellos pues van y los honran. Pero que si ellos no los honran y no quedaron bien con sus antepasados, ellos pueden inclusive influir las almas de sus antepasados en una forma negativa en las vidas de sus descendientes. Eso es muy triste, ¿no? Y bueno, ¿qué otra? Les ponen altares. Claro, les ponen altares. Algunos ya nada más es por tradición cívica. Ya no creen en esto, ¿sí? Pero lo siguen haciendo. Entonces el hombre, así como lo declara ahora la nueva era, debe armonizarse con el cosmos, debe autoperfeccionarse mediante la introspección y el estudio para desarrollar su li, que a la vez desarrolla el ren, que son buenos sentimientos hacia los demás hombres. La práctica del ren supone las virtudes, el song y el shu. El song es lealtad y perdón, y el shu es fidelidad y compasión. Vamos a hablar de un libro de fidelidad en un momento más. Si el hombre tiene ren, Gaby, podrá practicar la justicia, los buenos principios, y a eso se le llama yi. Es un hombre con superioridad moral, el que se llama hunzi. Y enseñan ellos que hay pocos hunzi en el mundo. Solamente esos pocos iluminados son los hunzi. Y todos los demás son los xiaoren, que son hombrecillos de poca monta. Entonces esta armonización con el cosmos está permeando, y esta autosuperación de tu propia persona está permeando nuestra cultura occidental y está permeando inclusive los campos de nuestra fe, ahora en México y en Estados Unidos. Mira, ahí está Confucio. Exactamente. Pero hay algo también que es una corriente que tienen ellos desde hace muchos siglos, que es el taoísmo, que es fundado por Lao Tse, que vive en el siglo VI, antes de Cristo, y se basa en el libro del camino o de la vía y el poder. Se llama este libro Vía y Poder o Camino y Virtud. El objetivo es lograr, Gaby, la inmortalidad. Fíjate cómo la nueva era nos está diciendo que nosotros reencarnamos, ¿no? Pero muchos de ellos, los que realmente son fieles a esto, no creen que van a ser inmortales, sino que es inmortal aquel que sabe vivir con tanta virtud que llega a viejo, ¿sí?, con pocas dificultades porque ha sido virtuoso, ¿no? ¿Y qué otra cosa está influyendo a los chinos? El budismo, y de esto vamos a hablar en un poquito en el siguiente bloque, pero es muy importante ver qué ha vivido, cuál es la historia de China, que ha tenido también los emperadores y ha tenido estas filosofías que han conformado el pueblo chino y su historia. Muy bien, Brenda. Pues vamos a hacer nuestro primer corte y yo le invito a que llame aquí a través de los teléfonos de María Visión, porque de esta manera también se vuelve usted un bienhechor. No nos tardamos. Ya
ya estamos de regreso y le agradecemos muchísimo la atención que nos permite de entrar en sus hogares a través de Luz Católica. Luzcatólica.com. Y bueno, pues también, así como lo vimos en el corte anterior, lo invitamos a que se vuelva un bienhechor o bienhechora de esta señal para que pueda llegar esta bendita señal a más lugares. Yo hace un momento, antes de venirme aquí al canal, estaba viendo el programa de MB Contigo. Me gusta. Alcanzo a ver un poco en lo que me estoy cambiando, ya sabe, arreglándome y luego ya me salgo. Pero me gustó muchísimo, Brenda, habló una señora Margarita, no recuerdo de dónde. Es una bienhechora. Sí. Y ella decía que gracias a esta señal de María Visión, ella ha aprendido mucho acerca de su fe, acerca de la religión católica, ha aprendido a amar más a la Virgen María. Pero algo muy importante que dijo esta señora y me gustó mucho. La conductora le preguntaba que qué beneficio había visto en su vida personal y en su familia estar viendo a María Visión, y ella dijo: pues el primer beneficio a nivel espiritual es que yo era una persona que me enojaba todo el tiempo, que me quejaba de todo, que si algo no salía bien, le reclamaba a Dios en todo momento, ¿por qué yo no tengo? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no hice? Desde el momento en que empiezo a conocer a Dios y al amor de María, entiendo que el sufrimiento es importante cuando lo aceptamos y lo ofrecemos. Claro. Entonces dejé de ver el sufrimiento o las contradicciones como algo negativo, como algo de un sentimiento de decir, Dios no me quiere, Dios no me ayuda. Entonces he aprendido a ofrecer los días difíciles y entonces he crecido en fe. Me gustó muchísimo. Luego le preguntaban que qué programa le gustaba más y decía, pues a mí me gustan todos porque cada uno tiene un carisma diferente. Entonces, a partir del conocimiento, como le decía al inicio, es el que podemos dar a veces mejor testimonio. Y cuando no conocemos nuestra religión, cuando no conocemos a Dios, cuando no conocemos el poder de intercesión que tiene la Virgen María, pues no avanzamos. Y sobre nos quedamos todo estacionados. Que necesitamos sentirnos amados. Y cuando encontramos el amor de Dios, un Dios personal, enamorado de ti, ¿cómo no van a salir los resentimientos a quedarse ya en el piso? Y esos resentimientos, a lo mejor que podemos experimentar muchos de nosotros, Gaby, como hablaba yo con un grupo de jóvenes la semana pasada, es como echarte un clavado al pasado, un brinco al pasado, tal vez hasta distorsionar la realidad de lo que ocurrió, tomar ese puñal, traértelo al presente, clavártelo en este momento, contaminar tu día de hoy y contaminar tu futuro. Pero cuando uno aprende el perdón, así como, pues eso se llama redención, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos perdona, nos hace sus hijos, y Jesús viene a hablarnos de que somos totalmente amados, y esta bendita señal seguramente está favoreciendo a tantísimas almas y las está haciendo sentirse amadas, amadas por un padre y además acompañadas por una madre, así como el pueblo chino está empezándose a sentir amado por un Dios personal, no por unas energías ni por algo que es etéreo y que no es personal, no por una fuerza, no. Son hijos y son amados de manera personal. Y es interesante cómo en China, fíjense que el 46% de la población declara tener fe en algo. De ese 46%, le preguntan, ¿y en qué tiene usted fe? Nada más el 31% declara. ¿En qué? Bueno, pues en el confucianismo, pues en el taoísmo, pues en el budismo. Pero dos terceras partes de ese 46% no saben qué cree. Coge de aquí, coge de allá, coge más allá. En China, de donde salen todas estas cosas que están pegando ahorita en Occidente, sí que son viejísimas, el 3 o 4% es cristiano. ¿Sí? De esos 1.330 millones de chinos, del 3 al 4% son cristianos, tal vez de protestantes y algunos católicos, que son una minoría, y solamente el 1% se declara
musulmana. Entonces, habría que ver que muchos chinos, muchos hermanos nuestros, hijos de Dios chinos, están caminando sin un Dios que los acompaña. Y entonces, como María es la mediadora de todas las gracias, fíjense qué interesante es este concepto de mariología. María, a través de María, pasan todos los dones del cielo, todas las gracias, todos los beneficios, todas las maravillas que tiene Dios para nosotros, aún para los hombres y mujeres vivos sobre la tierra que ni siquiera la conocen, que ni siquiera la quieren. Aún hay algunos que la persiguen, pero ellos están recibiendo gracias del cielo, amor del cielo, dones del cielo a través de María, así como lo está haciendo ahí los hermanos chinos, ¿no? Que están encontrando, ¿por qué? Porque María es la estrella de la evangelización en China, Gaby. Así es. La maternidad de María, como dice Brenda, perdura sin cesar en la economía de la gracia. Desde el momento en que prestó fiel asentimiento en la Anunciación y lo mantuvo sin vacilación al pie de la cruz, hasta la consumación perfecta de todos los siglos. Y en la Constitución Lumen Gentium dice, pues una vez recibida en los cielos, no dejó su oficio salvador, sino que continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de la eterna salvación. Por este motivo, los católicos chinos y los fieles católicos de todo el mundo siempre la llaman como abogada, auxiliadora, mediadora, en todas partes y en China también. Pues fíjate, Gaby, que antes de pasar a otra cosa, es interesante, después de que sabemos que ha habido emperadores en China que, según los que tienen el confucianismo como base de su vida, ven que tienen un mandato, que el emperador tenía un mandato del cielo, que es ese Dios impersonal, ese ser impersonal, que estaba cerca de los hombres y que daba este mandato al emperador, es lindísimo pensar que tienen imágenes de la Santísima Virgen con hábito imperial, cargando a su bebé, también él con hábito imperial. Entonces es como el designado del cielo, y la mamá también como la designada del cielo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se centran en María como la auxiliadora, María auxiliadora, ¿no? Entonces, también habría que decir, antes de pasar a los santuarios chinos, que la iglesia fue perseguida, ¿sí? Que la China comunista la persiguió también, pero que en 1900 hubo un grupo que perseguía a los que creían en un solo Dios, que eran los Boxers, ¿no? Y que atacaron muchas poblaciones. Ahí se da un encuentro muy especial en donde María protege una población, después ya le erigen un templo maravilloso, pero también en los años 1950, fíjense, China dice que respeta la libertad de culto. Sin embargo, si hay algún movimiento religioso que el gobierno no apruebe, entonces el gobierno lo va a perseguir. Esto es una hipocresía, porque no puedes decir que tienes libertad de culto cuando persigues a un grupo que cree en ciertos parámetros, ¿no? Que tiene una fe en Dios. Entonces, en 1900, acuérdense que aquí del 26 al 29 se trató de imponer, primero se persiguió a la iglesia y se trataba de que hubiera una iglesia nueva mexicana desvinculada del Santo Padre. Eso mismo sucedió en China en 1950. Se quería que hubiera una iglesia que estuviera reconocida por el Estado, que fuera católica, pero pues ya dejaba de ser católica, desvinculada también del Papa, ¿no? Y así han sido perseguidos muchos misioneros, muchos santos sacerdotes, muchos de ellos europeos, jesuitas, etcétera, que han llevado la fe a China. Los Boxer, para dar también un poquito más ampliar la información que Brenda nos da, fueron alrededor de 70,000 soldados imperiales que iban contra la influencia comercial, política, religiosa y tecnológica. La persecución en la iglesia siempre ha estado presente. Sin embargo, María Santísima, como vamos a ver ahorita que regresemos de este corte, vamos a empezar a ver ahora sí todos los santuarios que hay, al menos los más conocidos. Vamos a ver cómo ella
siempre está mediando entre los hijos que están con un deseo grande de poder o un incontrolable deseo de rebelión, y entre sus hijos que la aman, que la buscan, que buscan la paz para una nación, para una familia. Bueno, pues vamos a hacer un corte y ahorita regresamos. Ya estamos de regreso y le agradezco muchísimo que siga con nosotros. Déjeme decirle que ahora que estamos viendo lo que es China, con Brenda del Río, que está aquí en María Madre Nuestra, veíamos en el taoísmo que ellos decían que los antepasados, bueno, todas las personas de acuerdo al estilo de vida que hayan tenido en el taoísmo, en los años que Dios les dio, era sí, como el final de sus tiempos, cómo iban a tener su vida o cómo iban a concluir, ¿no? Sí, a la inmortalidad no se referían tanto ellos a que uno iba a nunca morir, ¿no? Sino que iba a vivir una larga vida y una vida bien vivida, porque la había vivido con virtudes, ¿no? Y eso realmente se vale y eso existe. Una persona, fíjense, antes de que llegara la Virgen de Guadalupe aquí a territorio mexicano, nuestro Señor había permitido que ellos hubieran intuido, ¿sí?, que el perdón de los pecados, o sea, que los hombres debían de pagar por el perdón de los pecados, ¿no? Qué bonito, él da semillas de la fe. De eso han hablado los santos padres. Nuestro Señor riega semillas de la fe y ya después, ya cuando llega con la fe, con el anuncio de la redención, ellos ya hilan que eran aquellas semillitas que se habían esparcido, ¿no?, en su pueblo, en su historia. Igualmente los chinos están identificando muy seguramente el cómo ser inmortales, cómo Dios nos concede la inmortalidad a través de su Hijo Jesús, que ha vencido a la muerte, ¿no? Y además debe de ser algo tan hermoso que después de haber buscado, parecía a ciegas, un Dios personal, ahora se les presenta. ¿Y quién lo presenta? A la Santísima Virgen María, ¿no? Aquí me gustaría que abordáramos, Brenda, el confucianismo. Uh-huh. Porque Confucio, hace más de 2000 años, propuso algo que se llama la piedad filial, a sí, través de 24 libros, historias. Historias que narran los chinos a los niños, les dan una formación desde la infancia, donde les hacen ver la importancia de respetar, honrar a sus padres. Sí. En un porcentaje menor a la madre, pero siempre ellos creen que si honran, valoran al padre, a la madre, eso les va a traer a ellos muchas bendiciones. Mira, con estas imágenes que Israel nos acaba de poner. De lo que estábamos diciendo nosotros, a ver si nos las vuelven a poner. Ajá, las imágenes marianas, porque es hermosísimo ver, gracias Israel, fíjate cómo María adopta estos rasgos asiáticos, el color de piel. Y con el traje imperial, ¿se acuerdan cómo creían que el cielo daba un mandato al emperador? Era un mandato para regir, para ser de mediador entre el cielo y la tierra. Y ahí María también está vestida con hábito imperial, ¿no? Como la emperatriz, ¿no? Exacto. Y es el nuevo emperador y la nueva emperatriz que no se pueden ya mover, que son eternos, ¿no? Y que están mediando entre el cielo y la tierra. Entonces la Virgen se ve maravillosa ahí y están haciendo también una imitación en su propia cultura de María Auxiliadora. Sí. Así que qué bello. Y ellas, bueno, se le rinde culto a María, inician los chinos a acercarse a María como para tomarla como madre, como un antepasado que podía traerles pues, ¿qué será? Bendición. O sea, hablando en el ambiente cristiano, traer bendición, honrarla a ella, llamarla a su vida. Y entonces podemos explicar qué hermoso fue este encuentro, porque hay un santuario bello en China, que es el santuario de Mary Queen of China, que es el de la Virgen, la Santísima Virgen, Reina de China. Y este santuario está, porque hay una concentración de católicos. El santuario de Shesan. Sí,
Pero fíjate, es en chino, ¿no? Esta concentración de católicos está en la provincia de Hebei, que está cerca de Pekín, ¿sí? Y hay 22 provincias en China. Y ahí hay la mayor concentración de católicos y es donde está este santuario, ¿no? Si quieres, compartimos la historia del santuario. Sí, por porque favor. Se erige la famosa Basílica de la Virgen de Donglu, también la reina de China, según el relato transmitido por los ancianos durante el ataque de los Boxers en 1900. La Virgen se aparece en ese lugar. Según cuentan, entre junio y agosto del año de 1900, el ataque violento y sanguinario de los Boxers contra la aldea católica se intensificó. El sacerdote los alentaba y exhortaba a los fieles diciendo que en una situación como aquella, lo único que se podía hacer era invocar a la madre. Un día, durante uno de los cruentos enfrentamientos, vieron a una señora vestida de blanco, deslumbrante, aparecerse en el cielo sobre la iglesia. Los invasores fueron rechazados y los fieles fueron salvados. Gaby, entonces, durante ese mismo ataque, los ancianos y las mujeres que se habían quedado en la iglesia a rezar vieron como la imagen de la Inmaculada Concepción, representada en una pintura que se encontraba sobre el altar. De repente, esa imagen desapareció en ese lienzo. La tela se quedó en blanco. Cuando finalmente los Boxers se alejaron y la aldea fue salvada, la imagen de la Virgen volvió a su estado original. Todos quedaron convencidos que había sido justamente la Virgen la que había librado la batalla. Entonces, bueno, para agradecerle a la Virgen su protección, se construyó una nueva iglesia. A partir de ahí se difundió la devoción de la Virgen de Donglu. Alrededor de 1908, un pintor de Shanghai diseñó la imagen de la Virgen de Donglu, y durante el primer concilio de la Iglesia Católica China, que fue inició el 15 de mayo de 1924, el 12 de junio de 1924, fíjate, ahí estaba la persecución cristera aquí en México, guiada por el primer delegado apostólico, Papa Pío XI, Su Excelencia Monseñor Celso Costantini, posteriormente creado cardenal, el santuario de Donglu fue dedicado a Mary Queen of China y la pintura fue considerada como la imagen de la reina de China. Y tú tienes ahí el dato también, Gaby, que en 1932 el Papa Pío XI designó el santuario de Donglu como lugar de peregrinaje. Por este lazo con el Papa, los católicos chinos han realizado siempre este peregrinaje a Donglu como una manera particular de expresar su fidelidad al Santo Padre y a la Santa Sede. ¿Por qué? Porque fueron, ya sabemos que el Estado persigue sobre todo a la Iglesia que tenga relación con el Papa, ¿no? Relación con el Papa. Y muchas veces en estos santuarios de China ya lo hemos visto como la población recurre a esos santuarios en fechas específicas, ¿sí? Fechas marianas, y van subiendo y se ve a la gente rezando el rosario, con el rosario en mano, entonando cantos a la Santísima Virgen, ¿verdad? Pero ahí está demostrada, haciendo esta peregrinación, están demostrando su fidelidad al Papa, ¿no? Y entonces esto es algo hermoso. ¿Y quién está siendo la que está trayendo las almas a Cristo en China? Está siendo la reina de la evangelización, que es Nuestra Señora, la primera, el primer apóstol, la primera evangelizadora. Oye, Brenda, próximamente nuestro querido Papa Francisco va a ir a China, ¿sí? A Hong Kong, y es muy importante la presencia de Papa Francisco en aquellas tierras, porque él como jesuita pues está vinculado con Francisco Javier. Sí, mártir. Mártir. Y la verdad es que los jesuitas tienen una historia muy interesante en la evangelización. Sí. La presencia de Papa Francisco definitivamente yo creo que va a traer muchas bendiciones. Todas estas personas que son una minoría, sí, de católicos comparado con... Pero con una fuerza, sí, tremenda. Eso es a lo que voy. Los pocos que hacen el rosario, sí, en número suena poco. Sin embargo, el rosario es una fuerza, es una, sí, fuerza espiritual tan grande, que es lo que tiene precisamente en este auge
en este deseo de conocer más al único y verdadero Dios y a María Santísima, claro, lo que está empujando a China. Y me hace recordar el hecho de la batalla de Lepanto. Sí. En la batalla de Lepanto, cuando los sarracenos tenían 300 galeones y los cristianos ciento y tantos. Y los mandaba el sultán Sulimán. Exacto. Uh-huh. Y entonces, tanto en estrategia como en naves, eran y en musulmanes, superaban por mucho a los cristianos. Uh-huh. Sí. Sin embargo, el rosario se estuvo rezando en Roma al mismo tiempo, al mismo tiempo de la batalla, y luego todos los cristianos en sus naves, antes de dirigirse hacia los musulmanes, rezaron, le pidieron a María su protección. 3 días ayunaron. Ayunaron, además, se prepararon todos. Ajá. Y el Papa mandó una astilla de la cruz de Cristo que llevaban en los galeones cristianos. Y Nuestra Señora, por intercesión de ella, cambiaron los vientos y se dio la batalla en Lepanto, la famosa batalla del Manco de Lepanto. Y allí, si no hubiera vencido la flota cristiana, apoyada por los demás, los católicos que estaban rezando en las calles de Roma, en este momento Europa sería musulmana. Por supuesto, porque ya había habido varios asaltos, ya habían estado los musulmanes por siglos. Entonces, este era como el asalto final, era como muy definitivo. Y sin embargo, los vientos cambiaron, aun cuando favorecían a los sarracenos. Un día 13 de octubre. El 13 de octubre, Nuestra Señora del Rosario les alcanza la victoria, ¿no? Sí. Luego ahorita mencionabas en el santuario de Shezán, que acabamos de ver, precisamente cuando la imagen de María Auxiliadora se desaparece del lienzo y queda blanco, creemos que ella salió a luchar contra los boxers. Sí, ellos dicen que precisamente ella estaba encabezando a los, ella encabezó, a los cristianos. Y aquí acuérdate, Brenda, aquí en Guadalajara, la Zapopana, como en tiempos de lluvia, cuando había un desastre, inundaciones, algunas veces la imagen se veía al día siguiente con algo de lodo en el vestidito. Sí. Se suponía entonces, podemos creer que ella estuvo visitando al pueblo de Guadalajara precisamente para ayudarle a salir adelante en medio de este problema. Oh, sí, qué bello. Es ella siempre auxiliando, siempre atenta, como una mamá que se asoma a la cuna de su bebé, ¿no? Para ver cómo está ese bebé. Ella está siempre atenta a las necesidades. Y qué lindo pensar que aquí en México se pinta en la tilma de Juan Diego y allá se despinta para salir a protegerlos y luego se vuelve a pintar. Y es interesante también relacionar que en uno de los galeones cristianos iba una imagen, ¿sí? Una imagen de la Virgen de Guadalupe, y aparte iba, también traían plata acuñada con plata mexicana, las monedas. Entonces, una presencia que estaba diciendo ahí que, bueno, para nuestra Señora, para nuestro Señor no hay tiempo. Todo explica, por ejemplo, así como Fátima explica a Guadalupe y Guadalupe explica a Fátima, que podemos tocarlo en otra ocasión. Bueno, esta aparición de la Virgen en China dice mucho de la Virgen de Guadalupe. Tú lo has notado, tú que nos escuchas y que nos ves por este bendito canal, que bueno, ella siempre está al pendiente, pero no nada más hay este santuario, Gaby. Hay otros santuarios de los cuales vamos a empezar a comentar en el siguiente bloque. Así es. Nos vamos a nuevamente un corte y ahorita le voy a leer las llamadas que nos han hecho el favor de hacernos regresando del corte. Gracias. Ya estamos de regreso, gracias Rafa, y vamos a dar lectura a unas llamadas. Dice Juan Carlos Lascurain Espinosa. Hola Gaby, le escribe Juan Carlos Lascurain Espinosa de Puebla, le escribo para felicitarla por el programa de hoy, está muy interesante y muy bonito, muchas gracias. Que los católicos nos demos cuenta que María no tiene fronteras para llegar hacia nosotros, así es. Está presente como madre de todos los católicos y no católicos. Saludos al panel y pido oración por salud espiritual y física. Uy, claro que sí, Juan Carlos, cuente con nuestra intercesión y aquí también la intercesión de mi querida Brenda.
que claro. es importante la intercesión de todos, ¿verdad, Brenda? Así es, así es. María del Pilar de Madero, Tamaulipas, saludos y bendiciones. Muchas gracias, María del Pilar. Qué nombre tan mariano, ¿eh? Nuestra Señora del Pilar es una advocación importantísima en Zaragoza, en España, Nuestra Señora del Pilar, que ya le dedicamos creo que 2 o 3 programas. Entonces su nombre es 100% mariano. Charlie, hola, buenas tardes. Me gustaría saber si me podrían enviar imágenes con las frases que mostraron hoy en el programa. Con mucho gusto yo le puedo enviar todas las imágenes que usted ha visto en el programa. Se las reenvío aquí a este correo que me acaba de hacer llegar. Claro que sí. Lourdes Bretón de Puebla, felicita al programa y les mando un abrazo cariñoso a las dos conductoras del programa. Les agradezco su amor a la Santísima Virgen y la información que nos comparten. Muchas gracias, Lourdes. Usted siempre está muy amable al pendiente de toda la programación. Ahora también Sandra Martínez, qué gusto verla en otro programa más. Gracias a Dios, claro, felicidades a su invitada y gracias por el tema de santuarios de China. Muy interesante y aprendo mucho. No olvide que estoy unida en oración y les deseo lo mejor a todos los invitados y al canal. Dios les llene de su Espíritu Santo por siempre y gracias de antemano por todo. Hasta luego, paz y bien de parte de Vicente y Sandy. Ay, Sandy, muchas gracias por orar por nosotros, porque la verdad es que sí necesitamos, sinceramente, de mucha intercesión. David Ruiz, felicidades por el programa. Saludos a la señora Brenda del Río, quien ha estado varias veces en Colima. Sí. ¿Verdad, Brenda? Sí, saludos y bendiciones. Igualmente, muchos saludos y un abrazo. Dice, también te recuerdo, no han pasado el video sobre Nuestra Señora de todos los pueblos, a propósito de los santuarios en China. Espero en Dios, ojalá puedas ayudar a convencer al equipo de producción y dirección del canal para nuevamente pasen este video o frecuentemente en la medida de lo posible. Te suplico, ores por tu servidor, mi salud espiritual, física y me conceda terminar la buena obra que empezó en mí. Oro por ti y tu familia, que Dios nuestro Señor y nuestra bendita, yo que madre te siga llenando de bendiciones. Muchas gracias, David. Voy a ver esto de este programa especial de la Señora de todos los pueblos que efectivamente antes se transmitía en algún momento. Voy a preguntar qué posibilidad hay de que lo vuelvan a transmitir. Don Armando Navarro, muchas gracias por apoyarnos en la fiesta de Dios Padre, Él se los pagará. El padre Luciano Cicciarelli asistirá a la misa. Cicciarelli. Cicciarelli, gracias Brenda. Asistirá a la misa del señor Cardenal y él dará una conferencia en lugar de Luis Alfonso Navarro López. Muchas gracias, don Armando, por comunicarse. Qué bueno, ya vi la promoción de esta fiesta tan importante. Y luego Elena Episcopo también que se comunica, muchísimas gracias. Elena, le mando un abrazo hasta Cozumel. Muy bien, el santuario que mencionaba Brenda hace un momentito, el último, era efectivamente el santuario de María Reina de China. De Donglu. Que se encuentra en Donglu y se encuentra en el distrito de Qingyuan, diócesis de Baoding en la provincia del Hebei. Pero ahora, no sé si alcancemos, Brenda, a entrar en el santuario de Nuestra Señora de Shenzhen. Y fíjate que es anterior al santuario de la Reina de China, de Donglu, porque esto sucedió en 1863. Tú efectivamente nos compartiste que los jesuitas tenían allá presencia, gracias a ellos la fe cristiana, católica, se ha extendido por el mundo, Dios los bendiga. Bueno, pues ellos compraron un terreno en medio de un bosque de bambús muy bonito para hacer una casa de descanso y una capilla. Y bueno, ahí, eso fue en 1863, en esa casa de descanso, ¿no? El primero de marzo de 1868, el entonces obispo de Shanghai, Monseñor Adrien Lagunilla, sacerdote jesuita también, consagró la capilla y bendijo la imagen de María Auxiliadora de los cristianos. Cada año, el 24 de mayo, para la fiesta de María Auxiliadora, llegan muchísimos fieles. Pero fíjate, también sufrió un ataque durante por parte del ejército de Taiping, el superior de la comunidad jesuita de Shanghai, padre Gu Shen Sheng. Subió a la montaña de Shenzhen
e invocó a la Virgen. Si la diócesis, le dijo, se salva del ataque amenazante de los rebeldes, construiremos una basílica para agradecer la protección especial de Nuestra Señora. Pues ya sabes cómo contesta la Virgen, ¿no? Pues claro que se salvó, y el 24 de mayo de 1871, siempre durante la fiesta de María Auxiliadora de los Cristianos, gracias a los generosos aportes de los fieles, el obispo de Shanghai, Monseñor Lawijat, pudo poner la primera piedra. Así es que y aparte, el Papa Pío IX en 1874 concedió el beneficio de la indulgencia a todos los peregrinos, Gaby, de este santuario. Y en medio de la montaña, los católicos han construido en 1894 la iglesia de Songshan, que significa en medio de la montaña. Y ahí, fíjate que también han puesto, casi en todos los santuarios, han puesto el Via Crucis. Pero aquí está muy bonito, porque fíjate que en la subida hacia este santuario dice: quédate un poco en la pequeña capilla que está a la mitad del camino, de la subida, como un homenaje filial. Y el santuario está más arriba, hasta la cima. Sube unos pasos más y entonces implora la misericordia de la Madre de Dios. Fíjate qué bonito, ¿no? Ahí te lo encuentras a medio camino. Quédate en esta capillita y bueno, pero quédate un poquito. Pero después, dice, en homenaje filial, como hijo, ¿no? Reconócete hijo a la mitad del camino. Pero luego sigue el camino hasta la cima y entonces ahí implora la merced de la Madre de Dios. Entonces, dice que después de algunas intervenciones necesarias para el restauro y la ampliación del templo, el actual santuario, fíjate, puede albergar a 3,000 fieles, Gaby. Y fíjate nada más que este fue construido, se imploró a Nuestra Señora que no cayeran ante esa invasión, y Nuestra Señora les responde. Pero hablando del otro santuario de Don Lu, por ejemplo, que fue que siempre tratan de destruir los altares, destruir los templos. Tú vas a Israel y te das cuenta que, por ejemplo, el emperador Adriano, Gaby, destruyó todos los lugares santos e hizo arar sobre todos los lugares santos donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre los cristianos volvían a esos lugares y reconstruían arriba de aquellos templos que habían sido derrumbados, ¿no? Y ahí están, erigidos para todos nosotros, para ir a meditar, y en este caso en China, para encontrarnos con la Madre del Señor, que es el camino más cierto, más corto y más seguro, como decía Padre Pío, hacia su Hijo Jesús. Es que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no se puede destruir. Podrá tener muchos combates, aparentes derrotas, pero Dios es fiel a su palabra, y cuando se destruyen santuarios, y eso lo hemos visto en todo este tiempo de santuarios marianos. Claro. Y la persecución existirá siempre. Claro, es inevitable. Los católicos, con sus propias manos, con sus propios recursos, le vuelvan a levantar un templo a Dios y a la Virgen María. Y fíjense que siempre los cristianos van a ser minoría. Van a ser minoría, ¿por qué? Porque son siempre perseguidos. La verdad incomoda al pecado. Van a ser siempre perseguidos, pero siempre van a estar ahí con una fuerza interior inexplicable para quien no entiende las cuestiones de la fe. Entonces, ¿pero cuáles son los verdaderos santuarios y los verdaderos templos? Pues son los corazones de los hombres, ¿no? Y los corazones de los hombres son aquellos donde el Espíritu Santo habita. Sobre todo bautizado que hace morada nuestro Señor en él, el Espíritu de Dios está fuertemente. Entonces, bueno, ya hemos explicado en otras ocasiones cómo el enemigo de Dios y de los hombres quisiera destruir esos santuarios, esos corazones, esos templos caminantes que son todos los hombres, ¿no? Los hijos de Dios. Y sobre todo ese sagrario que también es el corazón de los hombres. Pero la Madre es la que atrae con su estilo misericordioso, así como lo decía, ve e implora la misericordia de la Madre de Dios a través de su advocación de María Auxiliadora, como ha estado con el pueblo chino, ¿no? Y está moviendo corazones. Fíjate, Brenda, que me gustaría compartir un pensamiento que hizo Confucio, quien creó toda esta filosofía, precisa, hace más de 2,000 años, y hablando de la piedad filial,
que es la que tiene, la que da la forma a toda esta estructura jerárquica, esta estructura social que tienen los chinos, donde papá y mamá son honrados. Y Confucio dijo, esto es la piedad filial, que es la misma fundación de todas las virtudes y de la que todo entendimiento surge para la gente común. Nuestro cuerpo físico, pelo y piel, todo nos es otorgado por nuestros padres, así que no debemos atrevernos a dañarlo ni herirlo. Y eso es el punto de partida de la piedad filial. Si tú te estableces con éxito en la sociedad, tu nombre será transmitido a las generaciones posteriores y tus padres serán honrados. Este es el punto definitivo de la piedad filial. Efectivamente, cuando nosotros respetamos nuestro cuerpo, respetamos nuestra salud espiritual, cuidamos lo que leemos, lo que vemos, definitivamente estamos honrando a Dios en el don de la vida que Él nos otorgó. No, y sobre todo en la imagen y la semejanza que Él nos ha dado, ¿no?, de sí mismo. Por eso nosotros podemos sentirnos familia de Dios, ¿no? Y el propio Cristo dijo, destruyan este templo y en tres días lo he de reconstruir. Así es que el templo que somos nosotros, esos santuarios caminantes que somos nosotros, bueno, debemos de tenerlos limpios, tenemos de tenerlos dignos, de tener el corazón abierto al amor del Padre, pero sobre todo a esta gran evangelizadora que es María, ¿no?, y que habla de su Hijo y del amor del Padre. Brenda, pues ya se terminó el programa, están entrando otras llamadas. Karen Octavo de Tonalá, muchas gracias por comunicarse. Y vamos a leer otro correo, otra llamada. La persona que me pedía imágenes. Bueno, ya se las voy a enviar y le invito a que recemos juntos la oración de la Señora de todos los pueblos. Y la próxima semana vamos a continuar con la segunda parte de Santuarios de China, Brenda y una servidora. Vamos a rezarle a la Señora de Ámsterdam. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en los corazones de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la bienaventurada Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Brenda, muchísimas gracias por estar hoy aquí en María Madre Nuestra. Al contrario, Gaby, muchas gracias por la invitación. Pues la próxima semana aquí la va a ver nuevamente a Brenda para darle a conocer otros santuarios hermosísimos y muy importantes de China. Yo la espero la próxima semana. Paz y bien para usted y toda su familia.